tal? Bienvenidos a Soski. Espero que esté pasando una muy feliz Navidad para todos. Ya saben, como en esta víspera que se nos viene para Navidad, ya está, bueno, de hecho ya puse el arbolito, ya se nos vienen bastante cositas. La Nochebuena, otro día más de Navidad, quizá un año muy feliz que ha sido en tiempos de pandemia. Pero bueno, ahora nos encontramos acá en un video de repostería, pero no es cualquier tipo de video de repostería, sino que acá voy a tratar de hacer las galletas del juego del calamar. Ustedes ya conocen estas famosas galletas que salen en la serie del juego del calamar, que por hecho, sé que los que no han visto la serie les recomiendo que la vean porque está buenísima, buenísima, buenísima. Así que ahora con este especial de Navidad voy a tratar de hacer las galletas. Y la verdad, yo nunca sí he cocinado galletas, nunca he hecho esto de la clase de repostería de las galletas, pero siempre hay una primera vez. Así que vamos a intentarlo para ver qué tal sale. Intentémoslo. Total, acá les voy a mostrar los ingredientes. Y a propósito, como es Navidad acá, le voy a poner un gorrito de viejito pascuero. Ahí está. Como especial de la Navidad. Así que así voy a cocinar. Bueno, vamos allá. Muy bien, para esta receta vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Bueno, primero les recomiendo que tengan acá un sartén de teflón, que sería el caso que yo voy a usar, especialmente para poder revolver. Y la idea es que sea de teflón para que no se pegue la cosa, para que no se pegue. Recordemos que voy a hacer como una mezcla, el cual va a quedar como bien pegajosa últimamente. Eso lo tienen que poner a fuego medio. También, obviamente, para revolver, voy a usar esta cuchara, la paleta especial, los que tengan esta paleta en casa, como le llamen en donde sea, en su país. Pero acá. Quizá menos acá, de goma, la paleta de goma, yo le digo. Acá tienes como unos diseños navideños. También están acá lo principal, que es azúcar. Acá el azúcar, que en este caso estoy ocupando la azúcar Alianza, la más famosa acá del país de Chile. Y bueno, acá, porque son varias cucharadas de azúcar, así que traten de tener hasta azúcar, por lo menos si van a hacer este tipo de producto. También lo que necesitan es acá aceite de oliva. Este que sea, cualquier marca sirve. Yo en este caso estoy usando acá la marca Chef Extra Virgen, que es una de las más vendidas acá. Esta la puedes pillar en cualquier supermercado, en cualquier tienda, cualquier kiosco, donde sea lo puedes pillar. Y también, bueno, lo más importante también, bicarbonato de sodio. Acá se va a usar bicarbonato de sodio. Este en este caso sería la marca Gourmet, pero igual pueden usar cualquier marca que tengan por casa, cualquiera. Y bueno, acá una cuchara para poder romper acá. Bueno, voy a usar las cucharadas. Y también es opcional esto de los moldes. Acá yo voy a usar diferentes tipos de moldes, por ejemplo, voy a usar este que es de pajarito. Sé que en verdad las de las galletas no se usan ese tipo de moldes porque son triangulares, el cuadrado. Bueno, pero esas yo creo que las voy a hacer simplemente con un cuchillo. Y bueno, acá le puse unos moldecitos. Esto es opcional, opcional, sí, que sea diferente por el que quiera. Y este, bueno, este creo que sería como el que reemplazaría el circulito, que sería acá un huevito. Un huevo, te meteremos acá de lado y de todo eso. También lo que vamos a necesitar acá es una bandeja que tenga papel mantequilla. Este papel lo puedes conseguir en cualquier tienda, hasta en cualquier sitio donde vendan productos así de repostería. Y bueno, esta bandeja también lo puedes conseguir en cualquier lado. Una bandeja al menos que sirva así como especialmente para las galletas. Y acá pones encima el papel mantequilla. Ojo, sí, que en el momento de colocar las galletas voy a colocar un poquito de aceite por esto para que no se pegue la galleta una vez que termine de cocinarla. Pero bueno, acá vamos a utilizar esto que sería la bandeja con el papel de mantequilla. Así que vamos a empezar con esta receta. Manos a la obra. Repostería Nashoski. Muy bien, lo primero que vamos a hacer acá es proceder a encender el fuego. Está la llavita. Me costó un poquito encender el fuego. Pero bueno, y lo que vamos a empezar, bueno, vamos a esperar acá un rato a que se empiece a entibiar. Y luego acá lo que vamos a hacer es echar las 6 cucharadas de azúcar. Ojo, tienen que ser 6 o quizás pueden ser más, depende igual cuánta cantidad quieran hacer de galletas. Pero bueno, a ver. Tenemos una. Ahora de a poco lo vamos revolviendo hasta que quede más o menos como una textura que sea como la chancaca, como la chancaca, como una textura que sea bien líquida tiene que quedar. Por eso tenemos que dar todo revolver, revolver. Acá, como vemos, está como empezando a quemarse. Tenemos que seguir revolviendo, no podemos parar de revolver. La ven como quedando como amarilla. Esta textura. La idea es que quede como una textura bien líquida, como le decía, como la miel. Así, cuando la miel, nada, como está bien, bien espesa, así mismo tiene que quedar. Bueno, una vez que quede más o menos así, le bajé un poco la temperatura para evitar de que se queme un poco. Y vamos a ir echándole de a poquito el bicarbonato de sodio. Esto es lo que es el bicarbonato de sodio. De a poquito lo vamos a ir echando.
De poquito, uy, creo que eso es un poquito, pero bueno. Ahí, van quedando doraditos. Así ven. Uy, creo que le eché bastante. Creo que le eché demasiado bicarbonato, pero bueno. Yo creo que más o menos este tiene que quedar como esta textura. Más o menos empieza como a sacar burbujitas, pero eso es normal, kilos. La verdad me quedó bastante, bastante oscuro, me quedó bastante, bastante oscura la textura, me quedó bastante, bastante oscura el valor de un poquito más que el carbonato. Me quedó un poquito más. Ay, como que se está enrojeciendo un poquito, a ver. Pero vamos a revolverlo más, más, más. Bueno, una vez que obtengamos acá la mezcla, vamos a ir echándola a poquitito. Ay, bueno, acá yo creo que acá tenemos la primera, que sería la galleta. Esa, bueno, esa de hecho me salió mala, pero acá estaría una de las primeras. Vamos a tratar de montarla. Y acá este, vamos a proceder a hacerle la figura, y en este caso vamos a hacer acá un circulito. Ahí estaría. Vale. Igual pasé mi primera vez. Y acá lo hice, la verdad, tuve varios fallos, me salió en la galleta bastante negrita, pero bueno. Acá estaría una galleta y la otra ya, bueno, acá le voy a hacer otra figurita. O la otra, a ver, trataré de aplanarla más. Que quede como un circulito. Bueno, algo se hizo, a ver. Esto que lo hace. Bueno, acá nos quedó nuestra galleta. Bueno, con cuchillo vamos a tratar de sacarla. La verdad, y puedo decir que la galleta no sirve, pero quedó bastante oscura, bastante. Bastante quemada el azúcar, podría decirlo. Pero bueno, igual que recordar igual que me vibraba, así que la otra, bueno, la otra me salió totalmente deformada. Pero esta nomás voy a tratar de sacar. Que esta es la única por lo menos que me sale cuerda. De hecho ya está bastante seco. Ahí seco. Así que vamos a tratar de sacarla con este cuchillo, de a poquito. Vale. Bueno, finalmente terminamos. Acá, como pueden ver, están mis dos galletas. Puedo decir que esta sí me salió mejor que esta. Está toda deformada, así que lo voy a dejar un poco al lado. Y no sé si se nota, pero tiré harto humo. O sea, tiró harto humo. Se quemó casi la cocina con esta, porque en verdad el azúcar se quemó completo. Así que sé que las galletas son más claritas, pero miren, esto fue el resultado. Este fue el resultado acá de mi galleta. Y la verdad, súper tarde que estoy grabando este video, son como las 12 horas, yo tuve que abrir la ventana para que salga un poco el humo. Si no, todavía hay un poco de humo, se huele el humazón, se huele. Así que bueno, acá estaría, y la idea es que vaya rompiendo a poquito. Como pueden ver, son bastante, bastante frágiles, son hechas de azúcar. Así que ahí voy a proceder a ver si resulta, qué tal, se me viene el juego. Wey, poquito. A ver, voy a tratar de sacar para formar el circulito, ¿eh? Ahí, eso. Eso, mira. Eso. Ahí, de a poco. Ah, eso. Y ahí está. Ahí está el circulito. Ahí está el momento formado del circulito. Ahí está. Vale. Ahora procedemos a verlo, ¿eh? Está bueno. Igual. Aunque está bastante quepeita. Bueno, ese es algo de lo que está afuera. Ahí se ve un poquito la decoración de Navidad. Entonces, eso, pues, son las 1 de la mañana que estoy grabando esto. Estar escuchando música. Se ve todo lo que veía. La verdad es penca tener que mostrar esto, pero lo tengo que hacer. Esta es la secuela que me quedó exactamente de lo que es cocinar una galleta cuando se te quema. Tuve que dejarlo remojado en agua y la verdad se me quemó todo el sartén. Pero bueno, no queda otra y esto te puede pasar muchas veces. Acá de hecho tengo que admitir que me falta aprender muchísimo repostería. Lo hice así a capela, hice algo a capela así de tratar de cocinarme una galleta. Como pueden ver no me salió bien, me salió quemada, se me quemó toda la galleta. De hecho tuve que abrir hasta la ventana para que se vaya todo el humo, imagínense eso.
abrir también la puerta allá al fondo, pero bueno, así que allá por el bolito me voy a acostar porque va a estar de tarde. Y bueno, hasta acá los dejo. Este fue el corto video de repostería de Nachoski. Así que les deseo nomás que pasen una feliz Navidad. Reciban hartos regalitos, coman harto pavito asado. Y todo bueno, la verdad me gusta harto lo que son las comidas navideñas. Y bueno, acá los dejo. Reciban una feliz Navidad. Y ya que se nos va el año, nos queda ya lo último. Y se nos va el año. Así que este ha sido el especial de Navidad. Aunque sí me salió bastante mal. Pero bueno, hay que metirlo. Así que nos vemos. Recuerden, ya suscríbanse a mi canal. Subo videos de fútbol todas las semanas, adicionando más de este video que hice de repostería. Pero bueno, ya me va a gustar, son como las 1:30 de la mañana, hasta de tarde. Así que nos vemos, Nachoski, feliz Navidad y nos vemos.